Se han filtrado imágenes del reportero gráfico Jesús Medina en una celda de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde. Organizaciones defensoras de los derechos humanos están exigiendo la libertad de este comunicador que lleva 9 meses detenido. La noticia enseguida en Caracas con Oliver Fernández. Oliver, un buen viernes para ti. Justamente el director del Foro Penal, Gonzalo Imiop, ha confirmado que Medina va a ser llevado a juicio. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, el Foro Penal Venezolano, de la mano de Gonzalo Imiop, quien es uno de sus representantes, pues lo informaba este jueves, aproximadamente a eso de las 5:30 de la tarde, se culminó esta audiencia preliminar del reportero gráfico Jesús Medina. Recordemos que ya lleva 9 meses tras las rejas, aún no se han comprobado los delitos por los cuales está acusado. Eran 5 delitos, Ruth. Vale destacar, entre ellos estaba legitimación de capitales, también agavillamiento y instigación al odio. Sin embargo, de estos 5 delitos, solamente quedaron 2. El juez decidió que será llevado a juicio y privado de libertad. Vale también destacar, Ruth, que estas fotos que se filtraron son de la cárcel militar de Ramo Verde. Esta celda de castigo está denominada como el Tigrito, que en innumerables ocasiones había sido denunciada también por el líder opositor venezolano Leopoldo López o por Lilian Tintori, su esposa, que en varias ocasiones también lo habían metido en esta celda de castigo. Evidentemente, esto está llevar a juicio a un reportero gráfico ha traído como consecuencia el rechazo de la colectividad venezolana, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y también del Colegio Nacional de Periodistas, porque se está violando el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados y el derecho que tiene un periodista a informar. Eso es lo que se ha dicho durante estas últimas horas acá en Venezuela. Es muy lamentable que un reportero gráfico o un periodista sea condenado en Venezuela sencillamente por informar. Ruth, pero vamos a ver de inmediato qué fue lo que dijo el abogado Gonzalo Imiop. Pudimos lograr que se desestimasen 3 de los cargos que les habían sido atribuidos. Pasa a juicio única y exclusivamente por agavillamiento y supuesta instigación al odio. El ánimo de Jesús es muy bueno y nos pide a todos y cada uno de los venezolanos mantener la frente en alto y mantener la lucha por la libertad y por todos y cada uno de los presos políticos. Desde el Foro Penal nosotros seguimos. Ruth, importante también esta información. Este jueves murió uno de los niños, de los 30 niños que estaba esperando un trasplante de médula ósea. Lamentablemente, este es un caso que también nosotros pudimos registrar acá en NTN 24. Para hoy se tiene previsto que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cierre un acto que se realizará en la Universidad Católica Andrés Bello, y también se espera que María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela, ofrezca declaraciones a la prensa cuando hoy se cumplen 7 años del partido el que dirige, denominado 20 Venezuela. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.